Ahava, blessings, bendiciones, felicidades en esta luna nueva en el signo de Leo. Happy new moon in the sign of Leo. Leo is a sign of royalty, of spiritual sovereignty, of empowerment, of creativity, of creation. Leo es un signo de la realeza, de la soberanía espiritual, de la creatividad, de la creación, de el amor incondicional, unconditional love. Leo rules the heart. Leo está vinculado con el chakra corazón. The Aramaic letters that are aligned with Leo are Tet and Kaf. Las letras arameas que están vinculadas con Leo son Tet y Kaf. And what is the teaching for this lunar cycle? ¿Qué es la enseñanza de este ciclo lunar en Leo? This cycle is all about knowing your power, embodying your power, being the light, but also knowing that you are here to share and expand the light. Este ciclo lunar de Leo tiene que ver con la expansión, con saber que uno es la luz, pero no solamente es la luz, la vasija de la luz. Estamos aquí para expandir esta luz, para expandir creación, para alinearnos con el corazón, con la misión, con el amor incondicional, con la gratitud, con la transformación del sufrimiento a la felicidad. We are transforming any suffering into joy. And how do we do this? We do this by recognizing our vibration. ¿Cómo transformamos el sufrimiento a la felicidad? Tenemos que coger completa responsabilidad por nuestra vibración, por nuestra frecuencia. Saber que nosotros cada momento estamos co-creando nuestra experiencia. No somos víctimas de nuestras circunstancias. We are not victims of our circumstances. Every moment we get to choose our alignment. We get to choose the frequency we wish to align to. All creation is about alignment, about vibrational match. Toda la creación tiene que ver con las frecuencias, con el alineamiento de frecuencias. Si uno está en alineamiento con una frecuencia, van a atraer más circunstancias de esa misma frecuencia. If you are in alignment with a particular frequency, you will attract more of those frequencies. There are no accidents. No hay accidentes. There is no cosmic joke. There is no judgment. There is no shame. El impulso que tenemos para juzgar, para decir esto está malo, esto está bueno, esto es un programa que hemos heredado, que estamos en el tiempo óptimo para dejarlo ir. Letting go of that which is not a vibrational match for you. Letting go of judgment, letting go of fear, aligning with your heart. Alinear con tu corazón. Alinear con el amor, con la gratitud, con la esperanza. These are the teachings of this lunar cycle. Estas son las enseñanzas de este ciclo lunar. This doesn't mean that karma doesn't exist. This means that we have the opportunity to transcend our karma, transcend our limitations through taking responsibility for the frequency that we vibrate at. Esto no significa que el karma no es real. Solamente significa que tenemos la oportunidad de alinearnos con las frecuencias a las cuales queremos alinearnos. It's all about choice. Todo tiene que ver con lo que escogimos, lo que elegimos. This is a very powerful portal for transformation. Este es un portal poderoso para la transformación. And let's talk about sovereignty. Vamos a hablar un poco de la soberanía. Sovereignty doesn't mean dominion over anything or anyone outside of you. La soberanía no significa tener control sobre algo o alguna persona afuera de ti. Todas las personas son
espejos de una vibración que uno tiene adentro. Every being outside of you is a reflection of something that is going on inside of you. So if it is something that you choose that you don't want to align with, it's your choice to decide to let go of the beliefs that you contain within that is keeping this circumstance from coming back into your life. Es nuestra oportunidad alinearnos con la frecuencia. No significa que el karma no es real, como dije. Es que tenemos la oportunidad de decidir a lo que queremos alinearnos, y si algo no nos place, no nos trae, no nos excita, tenemos la oportunidad de decidir y escoger una nueva frecuencia. Eso no significa que las cosas van a siempre estar perfectos, no. Pero tenemos la oportunidad de aprender, de escoger y elegir cómo navegamos esas circunstancias que son un poco difíciles. We have the opportunity to choose how we interact with those challenging circumstances. So Leo is really allowing us to be that light, to embody that light, to share and expand that light, to choose our vibrational alignment. Así que Leo nos está ayudando a encarnar la luz, ser la luz y expandir esa luz y elegir a qué frecuencia queremos alinearnos y tomar responsabilidad por todas nuestras acciones sin juzgar, sin tener un complejo de mártir, sin ponerle un filtro a esas circunstancias, aceptar las circunstancias y aprender, tomar todo como una oportunidad de ser curiosos, de expandir, de atraer más abundancia y más amor por la manera en la cual nosotros interactuamos con esas circunstancias. We have the opportunity to not only choose our frequency, but to let go of the shame, the fear, the judgment, and to allow ourselves to truly understand the lesson, truly receive the lesson with an open heart. That is the other thing. Abrir el corazón es lo que necesitamos. Alinear con el corazón, abrir el corazón y desplegar todo lo que nos hace poner las barreras sobre el corazón. It's time to let go of the boundaries and the walls that we built around our heart because of pain, because of suffering, because so-and-so doesn't understand me. It's time to let it all go. So join me and take this time to align with your heart. Únase a mí y tomen este tiempo para alinear con su corazón, para alinear con el amor. Know that you are love. Know that you are protected. Know that you are being infinitely guided by the divine. Saber que ustedes están alineados con la luz, están escogiendo la luz y están expandiendo esa luz. Así que abrimos el corazón durante este portal de Leo e invitamos la transformación. We open our hearts during this lunar cycle of Leo, of Av, and we transform joy into suffering. We transcend and we unite all polarities within us. Unimos todas las polaridades adentro y afuera. Recibir. Y sabiendo que al recibir también estamos dando. And as we give, we receive. Blessings during this new moon portal in Leo. Bendiciones en este portal de Leo.